Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado. Hoy vamos a conversar con la directora del Servicio Nacional de Menores de nuestra región, Paula Soto. Paula, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Reinaldo, por la invitación. Es un espacio importante para CENAMI para dar a conocer lo que hacemos como servicio. Queremos partir con la definición de lo que ustedes hacen, porque cierto, probablemente la comunidad ha escuchado el CENAME, cierto, ha escuchado de algunos hogares que dependen o tienen el CENAME ahí, no está muy claro todavía. Pero ustedes, ¿cuáles son las funciones que realizan? Hay mucho mito, como dices tú, respecto a CENAME. Nosotros trabajamos, nuestra misión institucional señala que tenemos el deber de promover, proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes que hayan sido vulnerados. Es decir, por una parte realizamos todo el trabajo de promoción, ¿cierto?, de cuáles son los derechos de los niños y de qué manera abordarlos. Uh-huh. Y cuando detectamos algún caso de familia, niños que han sufrido algún tipo de vulneración, trabajamos con el niño entregando una intervención psicosocial, apoyo a la familia para que esto no vuelva a ocurrir. Uh-huh. Y ustedes además, dependen del Ministerio de Justicia. Exactamente, Servicio Nacional de Menores depende del Ministerio de Justicia y además trabajamos, como bien lo señala cierto Justicia, con los jóvenes infractores de ley, que es otro ámbito de nuestra misión institucional. Es decir, nos hacemos cargo de la responsabilización y la reinserción social de los jóvenes infractores. Ya. Oye, a propósito de eso, cuando uno ve, cierto, que hay chicos que son detenidos, cierto, porque han sido sorprendidos delinquiendo, robando fundamentalmente, y son menores de edad, ¿en qué está la legislación? Porque hasta hace algunos años, cierto, se señalaba que eran inimputables, después un tema de las edades. Y al definitiva, ¿cierto?, la gente siente que estos chicos, digamos, realmente no tienen ninguna, entre comillas, castigo, digamos, ¿cierto?, por ser infractores de ley. Entonces, ¿por qué no nos aclara un poco la película ahí? Bueno, antiguamente, como tú bien lo señalabas, contábamos con una ley que trataba de separar si los jóvenes tenían discernimiento o no al momento de cometer un delito o una infracción, ¿cierto? Alrededor de hace 8 años atrás, en el año 1997, entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Qué es lo que busca en el fondo? Primero, que los jóvenes sean juzgados, sancionados, ¿cierto?, y enjuiciados a través de un sistema especializado. Nosotros como seres humanos pasamos por distintas etapas del desarrollo, ¿cierto? Tenemos infancia, tenemos adolescencia y adultez, si queremos dividirlo a grandes rasgos. Durante la adolescencia y en realidad en cada una de estas etapas del desarrollo tenemos características principales que se presentan solamente en esas etapas. Y en la adolescencia tenemos características que es necesario tomar en cuenta para apuntar a una reinserción adecuada e interrumpir un eventual camino delictual en el futuro. Entonces, esta ley se instala justamente para darle al joven la posibilidad de reinserción efectiva y, por supuesto, de una responsabilización, porque no podemos olvidarnos que el joven cometió un daño, por lo tanto, tiene que responsabilizarse, pero a través de un proceso que le permita también tener herramientas para no volver a repetir esta situación. ¿Y en qué edad esos jóvenes ya dejan de ser inimputables, digamos, pasan a ser adultos? ¿Es a los 18 años? Claro, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente contempla a los jóvenes desde 14 años hasta los 18. Y posterior a los 18 ellos ya son juzgados por la ley normal como todos nosotros, ¿cierto? Todos los ciudadanos. Cuando un niño, niña o adolescente menor de 14 años comete algún delito, se ve involucrado en alguna situación como esta, son derivados los tribunales de familia, quienes también responsabilizan a la familia del niño respecto a la sanción o al delito que haya cometido el joven. Ahí es la familia la que tiene que responder. Exactamente. Y ahí nosotros también nos involucramos si detectamos algún tipo de vulneración a través de nuestro sistema de protección. Oye, y ustedes como CENAME, me imagino que debe ser difícil dar abasto cuando hay una demanda tan alta, digamos, porque todos los días, ¿cierto?, las noticias, vemos casos de chicos, ¿cierto?, que han sido sorprendidos cometiendo distintos tipos de delitos, y me imagino que eso, tú me dices, llegan a los tribunales de familia y después o inmediatamente ustedes son notificados. ¿Cómo intervienen ustedes? ¿Tienen psicólogos, profesionales, abogados, asistentes sociales? ¿Cómo opera ese tema? Sí, yo te comentaba, ¿cierto?, respecto a nuestra misión institucional, y como servicio nuestros dos grandes ámbitos, que es el de protección de derechos y se ve a través de tribunales de familia, y el de justicia juvenil, ¿cierto?, que se ve a través de los tribunales de garantía. Por lo tanto, todas las prestaciones que nosotros entregamos, o sea, todo el servicio que le podemos otorgar a los niños, siempre está derivado a través de un tribunal, ¿ya? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque como Servicio Nacional de Menores nosotros realizamos una intervención o abordamos un caso cuando ha fallado el principal sistema de protección, que es la familia, cuando ha fallado educación, cuando ha fallado el sistema de protección social. Por lo tanto,
hay cierto una serie de situaciones que se vienen dando que hacen que como Sename debamos intervenir para restituir el derecho de los niños. Ya. ¿Ya? ¿Y ese es el juez el que usted le solicita que usted intervenga? Exactamente. Cuando hay una situación de vulneración, un niño que lamentablemente haya sido abusado, golpeado, ¿cierto? Esta causa a través de una denuncia llega a Tribunal de Familia y el juez inmediatamente ordena su ingreso a uno de nuestros programas. Nosotros trabajamos con dos tipos de programas, los programas ambulatorios que reciben una atención las personas que van, ¿cierto?, X cantidad de días a la semana y son atendidos por un equipo multidisciplinario. Y lo que me comentabas tú en un principio, los hogares, ya no se llaman hogares, hoy día les denominamos residencias. Ya. Y efectivamente las residencias acogen a los niños que por cualquier motivo no puedan estar con su familia porque están siendo vulnerados, ¿cierto? O momentáneamente, mientras como servicio también trabajamos en instalar en la familia de este niño habilidades parentales que permitan que el niño pase un tiempo determinado en la residencia y luego vuelva a una familia que lo proteja. Ya. Oye, ¿y estas residencias cuántas son? ¿Dependen de ustedes? ¿Son particulares que prestan servicio? ¿Cómo funciona esto? A nivel nacional contamos con residencias que dependen directamente del servicio, pero en la región de Tarapacá contamos con 4 residencias que son ejecutadas por organismos colaboradores acreditados. Como Servicio Nacional de Menores, nosotros licitamos nuestros programas y los organismos colaboradores postulan, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros les entregamos los fondos para que ellos ejecuten el programa de acuerdo a nuestras orientaciones, a nuestros lineamientos. Y nosotros como servicio vamos realizando supervisiones mensuales, a ver de qué manera ellos realizan la intervención con los niños, de qué manera se invierten también los recursos. Y las supervisiones van orientadas en el ámbito técnico y obviamente en el ámbito financiero. ¿Y esto en la región son 4 residencias? En la región contamos con 4 residencias, 2 para niñas entre 6 y 18 años, una para lactantes de 0 a 6 años y una para niños de 6 a 18 años. ¿También hay una para lactantes? Hay una para lactantes. Afortunadamente no tenemos una alta cantidad de niños, pero ahí opera también lo que es cuando tenemos algún niño que no puede volver con su familia de origen, su derecho a vivir en una familia, nosotros lo orientamos a la adopción. Y ahí trabajamos en buscar una familia adoptiva que pueda hacerse cargo del niño y hacerlo crecer desarrollando todas sus potencialidades. Porque claramente siempre un niño va a estar mejor en una familia que lo acoja. ¿Y estos han sido niños que son abandonados por sus padres? ¿O qué tipo? ¿Cuál es el perfil que tienen estos chicos? En algunos casos son niños abandonados. En otros casos son niños que no han sido abandonados propiamente tal, dejados a la deriva, ¿no? Sino que vienen sufriendo una serie de vulneraciones. O ya sea sus hermanos tienen un historial, ¿cierto?, de vulneraciones graves. Se ha tratado de trabajar con la familia instalando habilidades parentales y no ha habido un desarrollo. Por lo tanto, tribunales da cuenta de esta situación y ordena, ¿cierto?, la susceptibilidad de adopción de un niño. Uh-huh. Oye, respecto, de nuevo me inquieta, digamos, el número de chicos que ustedes tienen que atender y las capacidades reales que tienen, porque si tú me dices 4 hogares o 4 residencias, ¿cierto? Me imagino no es mucha la cantidad y todos los días uno está viendo casos, es mucha la demanda, son muchos los casos que quedan sin resolver. Afortunadamente no son muchos los casos en los cuales la vulneración es tan grave que el niño tenga que hacer ingreso a residencia y dejar su familia, por lo tanto en ese sentido no nos vemos colapsados, por decirlo de algún modo, y eso es bueno, es positivo, porque quiere decir que no estamos teniendo situaciones grave o que no están siendo denunciadas, también hay que poner atención. Pero sí es importante señalar que la línea ambulatoria es mucho más enriquecedora porque permite trabajar con la familia y se hace un trabajo también que va directamente en las visitas domiciliarias, en el apoyo comunitario, en la instalación de redes que puedan ayudar a la familia también a mejorar su situación y a tener cada vez más herramientas. ¿Y cuáles son las situaciones, dirías tú, como típicas que se da en la familia? ¿Son familias, digamos, que no tienen trabajo o donde los padres están, alguno de ellos, digamos, está cumpliendo alguna pena de cárcel? ¿Cuál es el tipo de familia, digamos, que...? La verdad es que tristemente no hay un perfil de familia vulneradora claramente identificado. Hoy en día las vulneraciones de niños se dan en distintos estratos sociales y de diferentes formas. Podríamos pensar que los estratos con mayor vulnerabilidad sea mayormente el castigo físico, el abuso. No obstante, también tenemos el castigo psicológico, el maltrato psicológico, y eso se da en todo ámbito. Y no solo ese tipo de situaciones, sino también violaciones, abusos sexuales. ¿Qué quiero decir? Que no solamente podemos identificar
un rol de familia vulneradora, porque hoy día nos enfrentamos también a que como sociedad reconocemos distintos tipos de familia. Hoy día la familia nuclear o la biparental ya no es el modelo que existe solamente. Tenemos familia uniparental de solamente mamá o solamente papá, o familia extensa que se hace cargo del niño, a veces el niño vive con su abuelita, vive con su tía y no con sus padres. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos a este desafío que nos va imponiendo la sociedad, y por eso que como servicio nosotros le damos énfasis al ámbito preventivo. Todo este periodo del 2014 al 2017 hemos invertido la mayor cantidad de recursos en la instalación de mayores oficinas de protección de derechos, porque ese es el único dispositivo con el que cuenta CENAME que no requiere que tribunal nos derive al niño, sino que es de intervención comunitaria y de demanda espontánea. Es decir, un profesor o una familia que detecte que su hijo necesita algún tipo de apoyo puede acudir a la OPD y va a ser atendido y va a ser ingresado. Yo te lo decía fundamentalmente, ¿cierto? Porque uno tiene el prejuicio de que en general la familia, entre comillas, bien constituida, digamos, no tienen problemas con sus niños, digamos, con sus hijos. Pero tú me dices que también existen, digamos, en las familias que uno piensa que llevan sus hijos al colegio, en fin, que no hay ningún problema, también se dan casos de abuso y de vulneración a veces grave, digamos, de los derechos de los niños. Sí, se pueden dar, por eso digo que no es necesario poner atención solamente en un ámbito o en un estrato social. Hoy día hemos avanzado pasos importantes respecto a la protección de los derechos de los niños y niñas. Pero aún falta como sociedad entender que ellos son sujetos de derecho. Todavía vemos familias, independientes de su estrato social, que sienten que el niño es de su propiedad, que la crianza es cosa de cada uno. Yo veo cómo crío a mi hijo de la puerta para adentro, y eso no es así. Un niño es un sujeto de derecho y que efectivamente no es propiedad del padre, por lo tanto nosotros no podemos tomar decisiones sobre ellos que los puedan afectar, y muchas veces sin consultarle su opinión, porque es importante también en casos de situaciones que afectan a los niños, saber su parecer. Si nos vamos a trasladar de ciudad, si los vamos a cambiar de colegio. Situaciones que no consisten en una vulneración grave, ¿no? Pero al ir tomando su parecer, también los vamos empoderando respecto a cómo ser un ciudadano que tiene opinión. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre este tema porque es muy importante esto de los derechos de los niños, que probablemente los que somos ya un poco más mayores, ¿cierto? Desconocíamos o desconocemos, ¿cierto? Porque tal como tú señalas, uno siente que los niños son propiedad de uno y uno hace lo que cree que es pertinente hacer con sus hijos, digamos. Bueno, vamos a ir a la pausa, ¿cierto? Estamos conversando con la directora del Servicio Nacional de Menores de nuestra región, Paula Soto, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión.